Hola a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jim. Bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter. Vuelve el señor Fenrir, que ha estado jugando recientemente, de hecho ayer mismo, con su nuevo main team, ya lo sabéis, Vegeta base, Cell, Vegeta Saiyan contra, bueno, Saiyan, Vegeta es Saiyan de toda la vida, Vegeta Super Saiyan, joder, ya me entendéis. Contra Kakato, ¿vale? Que lleva a la familia Freezer, Cooler, Freezer y Goku UI, un jugador japonés bastante fresco. Ha estado por el canal un par de veces y os gustó, ¿vale? Os gustó bastante. Además, joder, tiene un equipo curioso, ¿vale? Vamos allá, tenemos... Tenemos al señor Fenrir. Super de esa... ¡Wow! ¡Pero mira qué loops! ¡Oh my god! ¿Cómo puede empezar un vídeo de esta manera tan épica? ¡Señor Kakato! Estamos hablando de su cooler, que ha sido totalmente borrado de la faz de la tierra. ¿Dónde va? Se espera, muy paciente, señor Fenrir. Ahí lo tenemos. Un Cell que me encanta el Cell de... ojo, de Fenrir, me gusta muchísimo. Buena cazada, muy buena cazada por parte de Kakato, sí señor. Kakato, me recuerda a Takato, ¿vale? El de Digimon 3, Digimon Tamers. Tremendo. Tremenda temporada. Si no te gusta Digimon, es que no tienes gusto, brother. No tienes gusto. Vámonos. Ahí lo tenemos. Perfect attack. ¡Wow! Esto está siendo rápido, ¿eh? Level 1. ¡Mutata! Big Bang. Ahí estamos. Ese Gálico terminando. Bueno, llega Freezer. Ya sabéis, Freezer, Sparking, Golden Freezer. Es duro, ¿vale? Es duro. Veremos si le da problemas a Fenrir o este combate. A ver, este combate tiene toda la pinta de que está sentenciado, ¿vale? Pero nunca se sabe. Ahí estamos. Pasa el ataque, te comes el H y te mueres. Oh my god. Te vas a morir bien fresco, ¿eh? Oh my god. ¿Cómo lleva el Vegeta base el señor Fenrir, ¿eh? ¿Cómo lo lleva? Es brutal. Y nos acaba de demostrar que... aquí lo tenéis. Vale, chicos, pues continuamos. Perdonad antes que no tenía el marcador actualizado, como siempre, ¿vale? Como siempre, yo siempre los marcadores, pues sin actualizar. Ya está actualizado, ¿vale? Ya está actualizado. Ya está perfecto. Tenemos ahí ese 1-0 por ahora para el señor Fenrir, muy contundente. Kakato lo tiene muy complicado, no lo vamos a negar, pero vamos a ver si se luce un poco. O nos sorprende cambiando el resultado, que puede ser, ya sabéis. Que puede pasar cualquier cosa. Si os gusta el vídeo, chicos, os animo. ¡Uy, cómo carga aquí! Protegiéndose con los discos. Lo que estaba diciendo, si os mola, dejad un buen like, ¿vale? Apoyad a tope, que no cuesta nada. Reflex, creo que Kakato se ha puesto las pilas, ¿eh? Creo que Kakato ha dicho, yo voy a machacar aquí el botón. Me voy a tirar las pirulas, ahí lo tenemos. Asis C. ¡Qué bien utilizado! Muy bonito, muy bien optimizado. Level 1, ¿está muerto? Sí. Sí, porque además el level 1 de Cooler quita un poquito más que un level 1 estándar, ¿vale? Ahí lo tenemos. ¡Ukuka! Buen 2M por parte de Fenrir. ¡Kisama! Ahí lo tenemos. Mucho daño, ¿eh? Se escapa. ¿Cómo lo llama el hermano? ¡Es Brinza! Jump. Está muerto, ¿eh? Está muerto el Cooler. Ahí estamos. Señor Fenrir ha dicho, te estás pasando, amigo. Me han matado el Vegeta base muy pronto. Muy pronto, esto te lo tengo que hacer pagar. Ahí está. El Goku Ultra Instinct haciendo cosas. Pues bueno, pues de Goku Ultra Instinct. Vale, ¿what? ¿What? ¿Qué ha sido eso? Vale, bonito. 3 barras. Lo mata, ¿eh? Lo mata. Vámonos. Kakato, amigo, ¿qué estás haciendo? Voy a tener que llamar a la Guardia Civil. Level 1. ¡Vamos! Vale, Fenrir se queda únicamente con el Vegeta. Vamos a ver. Sparking. Vamos a ver hasta dónde puede llegar este maravilloso mago. El señor Fenrir. Vegeta es un personaje que para combat es de los mejores, ¿eh?
Es de los mejores personajes para hacer comeback. Vegeta, Yamcha, Broly Z, Goku Base. Son personajes muy buenos para comeback. ¡Vaya 2M! ¡Let's go! ¡Let's go! No le he dado tiempo a nada. Ahí estamos, Elui. Cuidado, cuidado, Cuidado. ¿Lo mata? No me creo que Fenris se vaya caliente. No me creo que Fenris se vaya caliente con el Sparking. Se la ha liado, Se la ha liado. Se la ha liado. Me estoy imaginando a Ferry dándole golpes al Stig ahí en la mesa. El drogadicto este. Hombre, es un drogado. Brutal, brutal. Vale, vamos a actualizar. Y let's go. Esto sigue. Este es el poder del Ultra Instinto. Este es el poder de Kakato. Bueno, chicos, seguimos. Por supuesto, let's go. Marcador actualizado. 1-1. Señor Kakato. Señor Fenrir. Señor del UI contra los dobles Vegeta, Cell, Ultra Instinto, los hermanos, Freezer, Cooler, espectacular, espectacular. ¡Vamos allá! ¡Let's go! Vale, la asistencia, ¡qué cazada! Muy bien optimizado Kakato, sí señor. ¡Toma! ¿Eso para qué? Kakato, deja... Deja de poner nervioso a los jugadores, Kakato, amigo. Loop. Ahí estamos. Qué bonito. Muchísimo daño. Pilla la bola, bro. ¿Cómo? O sea, me estoy dando cuenta de que después del primer combate, el de la paliza 2H, muy bien visto. El de la paliza de Fenrir del primer combate, Kakato creo que ya que se ha vuelto menos... Menos respetuoso, ¿vale? Él dice, yo pruebo. Me arriesgo, toco, llevo a Lui. Puedo hacerlo. Y me está funcionando. Así que lo voy a hacer. No voy a jugar clean. Porque si juego clean, este tío me va a reventar toda la cabeza. ¿Vale? El cambio, muy buena. Vanish. Dragon Rush. Ahí lo tenemos. Maravilloso, señor Fenrir. Ok, acabando con uno de los mayores problemas del equipo de Kakato. Ese UI. Pero bueno, llegan los hermanos. Espérate, 2H de nuevo. Muy bien tirado. ¿Vale? ¿What? ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. Y ya está. Los trucos. Buena defensa, Fenrir. Vanish cambiando a Freezer. Ráfaga de Ki. Se tantean un poco. Nada. Cazado, brother. ¡Qué bonita esa! No. Oh my god. Mira cómo pilla, chaval. Fenrir no perdona. Y viene Golden Freezer. Ahí estamos. Golden Freezer. Bien. Bien confirmado, Kakato. Ahí lo tenemos. ¡Ojo! ¡Ojo el combo de Freezer para sacarse las pelotas! Muy bueno. Level 1. ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar. Hay mucha vida azul. Ese Freezer, mucha vida azul. ¡Ojo! ¡Ojo! Esa Daikif está muerto, ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! Oportunidad para Kakato, que no se ha visto ese 2M poderoso. No pasa nada. Mucha vida todavía para Fenrir, Está difícil para Kakato ese cambio. Perfect attack. Ahí lo tenemos. ¡Qué maravilla! Activa el Sparking o se te acaba el Golden. ¡Ahí estamos! Ya sabéis que Freezer con el Sparking activado, el Golden le dura. Le dura lo mismo que el Sparking. Es increíble cómo está derroto. Let's go. ¡Ojo el daño! ¡Ojo el daño de esto! Hace el Roller, no funciona. ¡Dragon Rush muy potente! Bastante vida azul, ¡No! ¡Ha dropeado! Ese cambio... No sé por qué no se lo ha castigado Kakato. Ahora fumo un porro. ¡Oh! Mira lo que hago, Jin. Mira lo que hago. Se ha esperado al momento justo. Ese rifle mal tirado por parte de Fenrir. ¡No soy! Ya tiene que quedar muy poco, ¿no? De hecho, justo, tío. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se le ha acabado justo en el momento. Maravilloso. Let's go. Daikif. ¿Qué? ¿Habéis visto lo mismo que yo?
¿Cómo lo ha cazado con la mierda esa telequinética? Lo puedo pillar. Level 3, espérate que esto escala. Esto escala, Kakato acaba de... Voy a darle a pausa y todo porque estoy alucinando. Acaba de meterle un 2-1 al señor Fenrir jugando crazy, ¿vale? O sea, jugando bien, porque no es que estaba machacando el autocombo ni nada por el estilo, pero super crazy. Bueno, pues F por el stick de Fenrir, que imagino que lo habrá reventado. Muy buen combate, muy divertido, la verdad. Mola mucho tener combates así, diferentes. Ya sabéis, chicos, dejad un buen like si os ha gustado. Apoyad a tope. Y nos vemos muy pronto con más.